falta por terminar antes del pino. Nos falta ¡Vaya Respingona! Respingona, este final es único. Bueno, pues ahora ya sí, vamos a... ¡Venga! Ahora ya sí que esto ya se pone en serio, voy a pedir el merecido respeto que se merece esta actividad. Vamos ya, Jorge, cuando estés preparado. Me apruebo. Luego después, cuando ya quitemos la coguta, vamos a despejar lo que tengamos que despejar. De momento nos vamos a centrar en Jorge. Vamos a hacer un poquito de silencio con el respeto que esto merece. Vamos a ver cómo sube y luego ya después arriba ya les contaré. Bueno, pues, llegado este momento, un mundo de sensaciones se transmite por todo nuestro cuerpo. Cuando contemplamos y percibimos la subida al pino moderado, antes José Luis, hoy Jorge Gúnez, instalados en el trazo del pueblo, nos conduce
sea sentir el orgullo de ser espinariegos gabarreros, nacidos en esta tierra de gentes humildes, ligados a la leña y a sus bosques. Transmitimos un suave aroma a madera y tea. Recuerdos y sentimientos que tienen nombres pocos, el de los gabarreros del Espinar, presentes y fallecidos. Hoy aquí, en el Espinar, rendimos un profundo homenaje a esas gentes que forman parte de la naturaleza, de la historia y de la memoria de un pueblo. Jorge, en tu primer año, que debutas como emblema representativo de todos los gabarreros, escalando el Pino, en el día precisamente de tu cumpleaños, te damos las gracias por sentir, hacernos sentir herederos de este oficio y por mantener viva esta tradición. Muchas gracias. ¡Qué aire, macho! Demasiado puto. Jorge, tienes que quitar un poco todos tus patos, que son los que al caer pueden saltar. Así puedes quitar todo lo que puedas.
fuera, 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 fuera. Bueno, pues primero voy a quitar un poco de tensión. De buena falta nos vamos a mover.